café. Qué buena falta me va a hacer hoy porque he dormido cero. O sea, cero. Lía estaba tontilla. No tenía mucha fiebre. Simplemente estaba un poco destemplada. Pero es verdad que ha estado con todo un poco tontilla. Y he acabado dormida en su cama, en una cama de 90, las dos. O sea, imaginarse el percal. No he dormido nada. Entre que estaba incómoda, que casi que me caía de la cama, y entre que Lía se mueve muchísimo, pues no he dormido. Así que hoy me va a hacer falta una buena dosis de café. Me queda poca sacarina. Tengo que ir a comprar. Me queda una, ¿eh? Tengo que ir a comprar sacarina, lo tengo apuntado. Y estoy por aquí, no sé si se ve o no se ve, con el libro de educación física de Manuel, porque tiene que llevarlo hoy al cole. Está forrado porque yo ya los tenía todos preparados, forrados, de cuando empezó el curso. Pero como todavía no los necesitaba, no tenía puesto el nombre. Así que le voy a poner nombre. Así que nada, pues me voy a quedar por aquí haciendo esto. Y ahora os cuento. Voy a dejar a Manuel en el cole y voy a ir al centro de salud con Lía, a ver si tengo suerte de que me den cita para que la vea al pediatra. Más que nada para que le escuche el pecho, porque tiene ruido, o sea, tiene bronquitis, porque yo ya sé lo que es y lo que no es. Tiene bronquitis y yo, aunque yo tengo el tratamiento y sé lo que le tengo que dar, pero para que la mire y lo apunte en el historial, entonces pues voy a ir al pediatra. Así que de momento ese es mi plan de por la mañana. Se va a quedar aquí conmigo en casa y la llevaré al médico para que la vea. Ya estamos aquí, que hemos aparcado. Venga, bájate. Que he aparcado aquí, que voy a venir al centro de salud. Y nada, ahora solo espero que haya cita para pronto. Son las 9:20 o un poquillo más tarde. Porque por internet no había número. Pero aquí en el mostrador siempre dejan número. Pero claro, puede ser que me lo den para las 11:30 de la mañana. Y voy a tener que dar más vuelta que todas las cosas. Pero bueno, no, yo creo que no, que me lo darán para pronto. A ver, espero que no haya muchos niños malos. Pues nada. Ya tengo cita, pero para urgencia. Así que tenemos que volver a venir a la 1. Me da coraje porque justo a la muchacha que iba delante mía le ha dado un número para ahora ya. Y a mí ya no había. Entonces me ha dado coraje como mierda. Podía haber llegado yo 5 minutos antes que esa mujer. Pero bueno, nada, nos vamos. Y ahora venimos. Segundo paseíto. Nos vamos ya hacia el médico. Lo nuestro de ahora mismo se puede llamar suerte. O sea, está el polígono este. Este es el polígono que siempre os enseño. Que está Juguetilandia, el Pesco. ¿Veis? El Prima Pri. Bueno, pues está. ¿Gimnasio? No, es un gimnasio. Está llenito de gente esperando para aparcar. Pero exagerado. Y me ha dado por coger la esquina que nunca cojo. Y justo había alguien saliendo. Ha sido como caído del cielo. Y menos mal, porque tengo cita en el médico. A ver, que no es que venga yo a comprar, ¿sabes? Es que tengo cita en el médico, que tengo que llegar a tiempo. Así que mira, ¿por dónde? Menos mal. Pues nada, ya hemos salido del médico, ya la ha mirado la médica y efectivamente pues tiene bronquitis. Así que, pues nada, aerosoles como siempre y a esperar que mejore esta niña. Y ahora voy a aprovechar que estoy aquí al lado de... También al lado del chino y que tengo como una hora, tengo más de una hora de tiempo hasta que salga Manuel. Entonces no me voy a ir ya para casa porque es absurdo, es subir para bajar. Voy a ir al chino que está aquí al lado y voy a comprar unas cosas para la fiesta de Navidad que tiene Lía. Tengo que comprarle un tutú rojo, en fin, varias cosas. Así que voy a aprovechar que tengo tiempo. Mira, leotardo para el ballet en rosa. Lo que no me gusta es la raya, me gustaría encontrar uno liso tipo así. Pero rosa, que esos son calcetines. Ya tengo las farditas. La vía absolutamente de todos los colores. 2,99. Está súper bien. La vía en este tamaño. Y más larguita también. ¡Uy, qué bonito! Brillitos. Quiero. Y ahora necesitamos también goma Eva en roja. Mira, Lía, ese es el que necesitamos. Pero que... que esto no es goma Eva. Digo, que soy sorriota, que esto no es goma Eva. Esto sí es goma Eva, pero... Esto no es goma Eva. Ah, mira, aquí. Goma Eva en roja. ¿Qué te parece? ¿Bien? ¿Nos lo llevamos? ¿Y qué más necesitas? Uy, lo veo como naranja. Yo creo que ya está, ¿no? ¡El corazón! ¿Es pa hacerlo con esto? Casi toma. De verdad que las cosas que no me pasen a mí, he ido a pagar en la farmacia en la pireta y la tarjeta. Yo tengo la tarjeta metida en el móvil y no me funcionaba. O sea, no podía pagar. El hombre de la farmacia me la deja fiado, así tal cual. El hombre me conoce, siempre compro las cosas allí. Y me dice, ya me lo paga otro día.
pero a mí eso no me gusta. Entonces he venido, lo que estaba diciendo, que he ido al chino, como habéis visto, y cuando he ido a pagar tampoco me funcionaba. Digo, perdona, o sea, yo al principio pensaba que era problema del datáfono de la farmacia. No te quites el chaquetón, que nos vamos. Pero no era problema del datáfono de la farmacia, es problema de mi tarjeta, que yo la tengo metida en el móvil, siempre pago. De hecho, ayer pagué algo. Por fin hemos podido pagar. Me daba ya esta vergüenza porque le he dicho al hombre, déjamelo ahí, que vengo a por ello. Porque como el tutú este, iban a venir todas las madres a buscarlo. Digo, como yo me quedé sin tutú rojo para la niña, veremos a ver. Le he comprado el tutú, la goma Eva y un cuaderno de pinta. Qué lía más sacado, ¿verdad? Sí. Así que voy ahí ahora a la farmacia y le dejo eso al hombre pagado, ¿sabes? Y ya me quedo yo ya tranquila de que no tengo que venir mañana ni a la tarde, porque yo a la tarde no puedo venir. Y se lo dejo pagado, porque si no, ¿cómo es? ¿Lo fiado? No, eso no, me lo he inventado. En fin, que nos va, que no me gusta dejar las cosas frías. O sea, que me dejen las cosas frías. Por aquí están estos niños entretenidos coloreando por el mediodía. Y yo acabo de vestirme, que os voy a enseñar lo que me he puesto. Cuidado que se te ven las ingles, ¿eh? Que está ella muy atrevida, mira, mira. Guapa estaba aquí haciéndome compañía. Yo, ten cuidado, voy a tener que censurar. Parece que es Chumina. Es pierna, chicas, ¿eh? Me he puesto la sudadera esta nueva. Me tengo que peinar todavía, que tengo pelajo. Que es súper calentito, de chémpola con gorro. Y me lo he puesto con este vaquero porque muy a mi pesar, mi vaquero favorito está en el lavabo. No me encanta, pero bueno, ¿qué voy a hacer? Hace mucho frío. No me he quedado con el chándal porque no iba a ir en chándal, pero bueno, así voy a ir. No me complico más la vida. Me voy a peinar, eso sí. Me voy a pintar un poco porque tengo un poco de mala cara. Más que nada porque no he dormido nada y tengo sueño. Entonces eso se nota en el rostro. Me voy a poner esto, los polvos estos que yo uso siempre que me pinto. Es lo único que yo me echo en la cara, yo no me echo nunca base. Polvo oscuro de sol del Mercadona. Me gustan mucho, de hecho he probado de otras marcas y no me gustan. Yo me pongo un poquito solo, no me gusta que se me vean ahí dos parches. ¿Y estos pelos? ¿Y estos pelos que parecen un mini flequillo? Por favor, así, un poquito. ¿Qué más voy a poner? Máscara de pestaña. Esta, no sé ni qué marca es. Skin Reset, no sé si eso es la marca. Esto me toca a mí la disfruta vos. Pues yo lo estoy gastando. Vamos, de hecho ya está medio que no queda ya más, vamos. Luz final. Me recogió el pelo, me he hecho el moño este que yo me pongo de la señorita Florinda, con la raya en el medio, el jersey, la sudadera esta que os dije antes, pantalón acampanado y los zapatos de Shein. Y así queda. Me largo. Bueno, las gafas. Voy a poner el brillito este de labio que me mandó Arancha, la del vestido de Freya, que te pone la boca como si fuera el culo de un mandril. Okay. La sensación te la das, ¿verdad? ¿Eh? Y te pica toda la boca, cojones. El otro día le dije a Juanma, por favor, déjame que te pinte esos morracos gordos que tú tienes. ¿Eh? Y que tú pruebes el labial este. Es incómodo, ¿no? Porque es que tiene... O sea, es efecto. Ay. Efecto no, es más bien sensación. Labios gorditos. ¿Por qué? Porque huele súper bien. Huele como a piruleta o algo de eso, ¿verdad? Huele como a piruleta. Pero ¿qué pasa? Que ahora te lo echas y no siente nada. Dice, pues mira, chama. Que no siente nada, eso. No siente nada de golpe, pero... Mira, chama. Y ahora empieza a refregar tajín, ¿eh? Empieza a notar como cuando es invierno, hace frío, tienes los labios un montón de brisados y de repente te comes un tomate o un zumo de naranja y te escuece toda la boca. Pues esa es la sensación, para que os imaginéis. Pero es monísimo, me gusta el brillito que deja. A ver, que no es un dolor, que no duele, que no es insoportable. Pero sí tiene la sensación esa como de picazón, la sensación de picazón. Así que nada, voy a esperar a que mi suegra me llame y que me diga que baje. Estoy comiéndome un bombo de Nestlé, de los que tocó la disfruta poco, ¿cómo puede estar tan bueno? De verdad, mira que yo no soy mucho de Nestlé, pero esto es para mareo. En vez de pastilla, un poquito de bombo. Para que no me entre angustia en el coche ahora. Pero es que el colmo, no sé si me escucháis, el colmo es que el coche de mi suegro es nuevo. O sea, que huele a coche nuevo. Y a eso, a una persona que se marea, es lo peor que le puede pasar. O sea, una bomba. Pero no marearme, tío, y encima sentar detrás. Qué cansado estoy, de verdad. Esta es mi cara después de casi una hora y media de camino porque hemos cogido un atasco. Hemos cogido un atasco en Sevilla, en el puente, que te muere. O sea,
Horroroso. Horroroso. Me he duchado, venía medio marea. Bueno, medio marea no, marea, que estaba a punto de vomitar incluso. Pero digo, mira, voy a aguantarme, voy a intentar aguantarme. Y me voy a duchar a ver si me despejo un poco. Parece que estoy un poco mejor, pero estoy un poco aturdida, ¿sabes? Porque es que yo de por sí me mareo en el coche y encima iba detrás y era como... Oh, Dios mío, necesito llegar porque voy a echar churro con chocolate hasta por las orejas. Cuando hemos salido de allí, de lo de la ceja, que por cierto, mi suegra ha quedado flipante, o sea, flipante. Mi suegra no tenía ceja ninguna, un hilito de nada, porque de joven, quitarse la ceja con cera y depilarse muchísimo, como se llevaba antiguamente, ella se quedó con 4 pelos. Y es verdad que desde que yo me lo hice, a ella le encantó. Y llevaba a la mujer diciéndome, a ver si cuando eso me coge cita para yo hacérmelo y arreglarme un poquito la ceja, a ver. Y le cogí cita, pues, para hoy que tenía. Y escúchame, ha quedado increíble, de verdad, o sea... Flipante. Es que me encanta esta chavala, la verdad, no, es que no puedo con una pega. Y nada, he grabado súper poco porque me daba un poco de cosas, estaba ella ahí trabajando y no quería estar yo ahí perturbándola grabando, ¿sabes? Pero bueno, por lo menos había visto el después de mi suegra. Es que es súper natural, es que parece que no le haya hecho nada y en realidad toda la ceja que se le ve es nueva, ¿me explico? O sea, ese pelo es de mentira, por así decir. Y ya está, y después al salir de allí había como una especie de feria o algo así, en plan súper pequeña, y había churros. Y dice mi suegra, anda, ¿por qué no nos comemos unos churros? Digo, oye, venga, y hemos comido unos churros con chocolate, que por cierto, aquí trae. Porque mi suegra ha pedido yo no sé cuántos churros, vamos. Demasiado para 3 personas y han sobrado por pues, más de la mitad. Y dice, pues llévatelo y se lo hacen mañana a los niños en la freidora de aire, le da un calentón y seguro que están buenos. Digo, pues seguro, porque la verdad es que es una pena de tirar los churros con lo caro que están los churros hoy día. Así que nada, le voy a preparar algo de cena a los niños. Juanma acaba de irse en cuanto yo he llegado a los carnavales y ya está. Creo que no voy ni a cenar porque entre la fatiga que tengo y el estómago lo tengo lleno en realidad de churros, no tengo ni hambre. Si después más tarde me entra hambre, pues me como un yogur o lo que sea y ya está. Pero de momento le voy a preparar la cena a los niños y me voy a sentar en el sofá, creo, básicamente. Hora de cena. Ella que no iba a cenar. Son las 12 de la noche, ojo. Me he sentado aquí en el ordenador a editar. Ha pasado la hora, pasa la hora. Llega este hombre. Dice, tú no vas a cenar. Digo, ahora como no voy a cenar. Y ahora yo tengo hambre. Yo pensaba que iba a cenar. No, no he cenado porque venía llena de los churros y aparte medio marea. Entonces, ¿qué ha preparado Juanma de cena? Pues unos fingers de queso en la freidora de aire. Unos nuggets en la freidora de aire. Y esto de aquí, que es del último vídeo que grabamos para Palomita, que es como una especie de... Es esto, circular, pero lo de dentro es como patata con... Te estaba liando. Sí, me estoy liando un montón, yo, tío. ¿Esto qué es? Como un paté como de patata y bacon y queso, creo que lleva, o bechamel o algo de eso. Ay, yo no sé, pero está que te cagas de es bueno. Es como esto, circular. Es circular. Sí, ovalado, un poco ovalado. Circular, un poco tostadito. Sí, tío, me está hablando. Es que estoy cansada. Se nota que estoy cansada, ¿verdad? Es patata, chica, cocía. Patata, ya está. Y pero no cocía, un pastel de patata. Está bueno, tío, yo quiero saber hacer eso. Está bueno, y sabe un poquito a cebollita, creo. Sí, como si llevara la cebolla en polvo, porque después no se encuentra trozo. O está muy cocía y no... Chica, ay, eso no comería, Mira, en serio, qué cosa más insípida, hijo, por hija, Dios. Pues no te lo comas tú, cariño, yo me lo como, le he hecho mucho queso a mí. Cero. Que meta una salsicha ahí, mira, pero lo sabes eso. Una salsicha que tiene estado pellido duro. Mira, esto es como pollo empanado. Bueno, que voy a dejar vídeo. Espero que os haya gustado. Yo creo que este vlog me ha sido un poquito más corto, pero es que he estado también un poco ausente con esto de que el día estaba regular. Mañana empiezo a grabar un nuevo vídeo. Mañana es fiesta, mañana montamos algo de Navidad. ¿Eh? ¿Tienes ganas? Lo que quería. Escucha, en realidad odio montar árbol de Navidad. ¿Por qué? Quiero que... Me da mucha pereza. ¿Odias la Navidad? No odio la Navidad. Como el green, no odio la Navidad. Odio, me da pereza montar árbol de Navidad. Es tan grande. Así que bueno, pues eso, que voy a dejar ya aquí el vídeo. Mañana nos vemos en un nuevo vlog. Bueno, os mando un besazo. Como no, déjeme como todos los nubes. Y voy a cenar, que si no voy a tener que chupar el plato del queso del plato. Adiós.